Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestro canal. Amigas, el día de hoy vamos a tejer una muestra con una aplicación de puntos muy bonitos. Son muy sencillos, fáciles de hacer, no es nada difícil. Vamos a tejer estos puntos o estos motivos para aplicar en cualquier tejido que ustedes deseen realizar. Estos motivos ya los hemos aplicado en una bufanda de un color amarillo bebé. Quedó muy bonita. Ahora vamos a hacer una muestra con este color de lana. Miren, es un color muy bonito. Es lana 100% acrílica, amiguitas. Miren, acrílico. Y el crochet o ganchillo que se va a utilizar es un número 3. Aquí está, un número 3. Esta es la lana que yo utilizo mayormente para hacer las muestras. Y quedan muy bonito o marcan muy bonito los motivos o las puntadas o los diseños en los tejidos. Miren, amiguitas, vamos a empezar. Pero antes, amiguitas, primero quiero agradecerles. Muchísimas gracias por seguirnos, por vernos. Gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes en el país que se encuentren. Vamos a empezar, amigas, con nuestro tejido. Iniciamos. Aún tengo el dedito lastimado, amiguitas, me van a disculpar. La parte de la uña lo dañé con la puerta del coche y está un poco dañado, por eso lo estoy ahí con una vendita. Pero vamos a seguir tejiendo, amiguitas. Vamos a empezar. Vamos a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 cadenas. Vamos a completar a 46 cadenas. Ya volvemos. Continuamos, amigas. Ya tenemos completo las 46 cadenas. 46. Vamos a aumentar 3 cadenas más. Tenemos ahí 46. 1, 2, 3 cadenas. Tomamos lazada. En la cadena número 46, punto alto. Ya tenemos 1, 2 puntos altos. Lazada. Vamos a hacer lo siguiente, amiguitas. Vamos a empezar a hacer nuestros motivos. Contamos 1, 2, 3. En la cadena número 3, punto alto. 1, 2, 3. 4, 5 cadenas, lazada en el mismo lugar del punto alto, otro punto alto. Y así nos queda, miren. Así. Aquí vamos a hacer lo siguiente, amiguitas. Lazada. Contamos. 1, 2, 3. Vamos a hacer punto alto. En la siguiente cadena, otro punto alto, así vamos a completar a 5 puntos altos. Ya tenemos 2, 3, 4, 5 puntos altos. Así, amiguitas. Desde el inicio, como podrán observar, amigas, no son múltiplos. Varían. Lazada nuevamente, contamos. 1, 2, 3. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada en el mismo lugar del punto alto, otro punto alto. Así, amiguitas, esto de aquí se repite aquí. Lazada. 1, 2, 3. Vamos a repetir 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Así, amiguitas, miren. Ahí se va anotando. Lazada 1, 2, 3,
Contamos 1, 2, 3, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, en el mismo lugar otro punto alto. Y así, amiguitas, vamos a repetir a lo largo de las cadenas lo mismo, miren. Aquí vamos a hacer lazada, 1, 2, 3, puntos altos, 5 puntos altos, 2, 3, 4, 5. Así, amiguitas, como se va marcando lazada, repetimos 1, 2, 3, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada en el mismo lugar, otro punto alto, lazada, contamos nuevamente 1, 2, 3, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Miren, tomamos lazada, contamos nuevamente 1, 2, 3, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada. Así, amiguitas, miren. Aquí vamos a cerrar igual que al inicio, lazada, 1, 2, 3, en la cadena número 3, en la cadena número 1, amiguitas, vamos a hacer 2 puntos altos, está muy ajustado aquí, no me está ayudando mucho el dedito, aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, 2 puntos altos igual que al inicio. El inicio tenemos 2 puntos altos, miren, aquí cerramos, vamos a continuar, 1, 2 cadenas, 3 cadenas. Volteamos, lazada, encima del punto alto, otro punto alto. Así, amiguitas, miren, tenemos 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Miren, amiguitas, lo que vamos a hacer. Aquí tenemos 5 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3 en la cadena número 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, lazada, repetimos los 5 puntos altos, miren, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4, 5 puntos altos, repetimos. Miren, así. Aquí, 1, 2, 3 cadenas. Contamos nuevamente. Aquí tenemos 5 cadenas. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada. Repetimos los 5 puntos altos. Como verán, se va a repetir lo mismo, lo que ya estamos haciendo. 2, 3, 4, 5 puntos altos. Miren, amiguitas, esto de aquí se repite aquí, los 5 puntos altos se repite aquí. Miren, aquí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente tenemos 5 cadenas. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, lazada, repetimos los 5 puntos altos.
1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Así, amiguitas, miren, esto se repite aquí, esto mismo se repite aquí, esto se repite aquí y así se va a ir repitiendo. Vamos a completar esta vuelta. 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente, 1, 2, 3. En la cadena número 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada, repetimos los 5 puntos altos. Miren, aquí, encima de cada punto alto, repetimos los puntos altos. 2, 3. Tenemos 4 y 5 puntos altos. Así. 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente, 1, 2, 3 en la cadena número 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada, 2 puntos altos. Aquí tenemos 2 puntos altos. Miren, 1, 2. Aquí, encima del primer punto alto. Un punto alto, lazada encima del último punto alto, otro punto alto y cerramos con dos puntos altos, igual que al inicio, lo mismo. Mire, así: 1, 2, 3 cadenas, volteamos, repetimos los puntos altos, dos puntos altos. Miren, amiguitas, miren, así se van marcando nuestros motivos. Vamos a empezar. Tenemos dos puntos altos, una cadena de separación lazada. Miren, en este espacio, dos puntos altos. 1, 2. Lazada, aquí. Encima del punto bajo, aquí donde hemos hecho el punto bajo, vamos a hacer el tercer punto alto. Lazada nuevamente en este espacio, dos puntos altos más y completamos a cinco puntos altos. Miren, amigas, así tenemos cinco puntos altos. Aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5. 2 en el espacio, 1 en el punto bajo y 2 aquí en el espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada. Miren, contamos. 1, 2, 3 encima del punto alto número 3. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada. En el mismo lugar, otro punto alto. Y formamos ese detalle. Miren. Sí. Lazada en este espacio, dos puntos altos, 1, 2, lazada en el punto bajo, el tercer punto alto, lazada en el espacio, va a ser 4 y en total 5 puntos altos. Mire, así. Nuevamente, amiguitas, aquí estos 5 puntos altos se repiten aquí. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, 1, 2, 3, punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada en el mismo lugar del punto alto, otro punto alto. Así. Este detalle se forma nuevamente aquí. Lazada en este espacio de las cadenas. 1, 2 puntos altos. Lazada en el punto bajo, tercer punto alto. Lazada en el espacio, 2 puntos altos más. Y completamos a 5. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada. 1, 2, 3.
punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas lazadas en el mismo lugar, otro punto alto. Miren, amiguitas, así. Ahí está. Esto ya se va a repetir lo mismo, miren. Aquí vamos a repetir puntos altos, aquí se va a repetir esto de aquí y así vamos a ir avanzando. Lazada en el espacio, dos puntos altos, 1, 2, lazada en el punto bajo, otro punto alto, lazada en el espacio, dos puntos altos y completamos a 5. 5 puntos altos, lazada, 1, 2, 3, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada en el mismo lugar, otro punto alto, lazada aquí en el espacio, 1, 2 puntos altos, lazada aquí en este punto bajo, otro punto alto, lazada en el espacio, dos puntos altos más, 1, 2. Miren, amiguitas, igual que al inicio, vamos a hacer una cadena de separación, lazada, vamos a completar los dos puntos altos, 1 y 2, terminamos con dos puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, volteamos, lazada, otro punto alto, ya tenemos nuestros dos puntos altos, va a continuar a lo largo del tejido, al inicio y al final. Aquí vamos a hacer una cadena de separación, lazada, repetimos los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Miren, allí. Así, amiguitas, miren, 1, 2 puntos altos. Separamos con una cadena, repetimos los 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos altos. Aquí, amiguitas, vamos a hacer lo siguiente, miren, aquí en este detalle, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente repetimos, 1, 2, 3, en la cadena número 3, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, lazada, llegamos a estos puntos altos, repetimos los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Así, amiguitas, miren, 5 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, contamos, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, lazada, repetimos los 5 puntos altos y así, amiga, ya se va a repetir lo mismo. Como verán, no es nada difícil hacer estos motivos. Se van repitiendo lo que hemos hecho así. Miren. Así, amiguitas. Vamos a completar esta vuelta. 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente, 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada. 5 puntos altos. 1. 2, 3, 4, 5 puntos altos. Miren, así. 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente, 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada. 5 puntos altos. 1. 2, 3, 5 puntos altos, miren, 5,
una cadena lazada, repetimos los dos puntos altos para finalizar. 1, 2. Miren, amigas, ya completamos esta vuelta. Así se va marcando nuestros puntos. 1, 2, 3 cadenas, volteamos. Los dos puntos altos se repiten a lo largo del tejido, en cada inicio, en cada final. Dos puntos altos, lazada. Miren, contamos. 1, 2, 3, encima del punto alto número 3, un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada. Y en el mismo lugar, otro punto alto. Así, amiguitas. Esto de aquí se repite aquí. Miren. Así. Lazada. Aquí, en este espacio de las cadenas, vamos a hacer 1, 2 puntos altos, lazada. En el punto bajo, el punto alto número 3. En el espacio, 4, 5 puntos altos. Así. Lazada nuevamente. 1, 2, 3. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada. Otro punto alto. Lazada nuevamente. En este espacio, 2 puntos altos. 1, 2, lazada, en el punto bajo, punto alto, lazada, en el espacio, 2 puntos altos, completamos a 5, así, lazada, 1, 2, 3, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, en el mismo lugar, otro punto alto, lazada. Y así, amiguitas, esto ya se está repitiendo. 2, 3, 4, 5 puntos altos. Así. Miren. Lazada. 1, 2, 3, punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada. En el mismo lugar, otro punto alto, lazada, aquí en el espacio, 1, 2 puntos altos, lazada en el punto bajo, tercer punto alto, en el espacio, 2 puntos altos más, completamos a 5, miren, lazada, 1, 2, 3, punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, así, lazada, 2 puntos altos para finalizar, 1 y 2, así, amigas, miren cómo se va creciendo ya nuestro tejido con nuestros motivos. Miren, amiguitas, 1, 2, 3 cadenas, volteamos, 2 puntos altos, así, miren, aquí se va a repetir esto de aquí, 2 puntos altos, una cadena de separación, lazada, no, disculpen, 2 puntos altos, hay que hacer una cadena, 2, 3 cadenas, vamos a repetir. 1, 2, 3 en la cadena número 3, punto bajo. Así, amiguitas, miren. 1, 2, 3 cadenas, lazada. Se repiten los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 5 puntos altos. Miren, sobre los 5 puntos altos repetimos los 5 puntos altos. Entonces, 1, 2, 3 cadenas. Contamos 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, lazada.
Repetimos los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Repetimos los 5 puntos altos, amigas. Miren aquí, así. Ahí está, miren. Esto se repite aquí. Estos 5 puntos altos se repiten aquí. Y así vamos a completar 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3. En la cadena número 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, lazada. 5 puntos altos. Tres, cuatro, cinco puntos altos. Miren, así se va marcando. Uno, dos, tres cadenas. Uno, dos, tres. Aquí vamos a hacer punto bajo. Uno, dos, tres cadenas. Lazada, repetimos los 5 puntos altos. 'Estos son los mismos motivos de la bufanda amarilla, un color amarillo bebé que hemos hecho. Son las mismas puntadas o motivos que hemos aplicado. Miren, así, amiguitas. Está formando 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3. Miren, 1, 2, 3. En la cadena número 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, lazada. 2 puntos altos, 1 y 2. Así, amiguitas, miren, les comenté que estas puntadas son reversibles, por eso hicimos la bufanda con esta aplicación. Miren, así son reversibles, pueden aplicar en cualquier tejido que ustedes gusten, unos motivos muy bonitas, amiguitas. Ya como habrán visto, ya se van a repetir lo mismo estos puntos. Son muy fácil. Vamos a tejer un poquito más de este tejido. Continuamos, amigas. Ya he tejido varias vueltas más de la muestra. Miren, así nos queda. Muy bonito las aplicaciones. Como se notan mucho mejor los motivos. Estos puntos lo pueden aplicar en chalecos, en blusas, en chompas. Recomendado para bufandas, ya que son reversibles. Miren, así nos queda. Bien, amiguitas, no son múltiplos, como pueden apreciar. Se me pregunta si son múltiplos. Esto no, esta muestra no son múltiplos, amigas. Miren, bien, amiguitas, les dejo otra opción más para sus tejidos. Queda muy bonito, muy sencillos, puntos muy fáciles, puntos altos y cadenas. Bien, amigas. Si les gustó este video, dale like, compártanlo, también dejen sus comentarios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por vernos, por seguirnos, por escribirnos, amigas. Ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo video tutorial. Cuídense mucho, hasta la próxima.